Bueno, y aquí seguimos en Corawi, en el campamento. Allá está el bosque que les enseñé hace rato. Por allá, está nuestra casa de campaña. Y esta es una casa donde podemos cocinar. Hola. Hola, banana pancakes. Banana pancakes, yeah. So, this is I'm a trash hero. Ese es el programa que estamos haciendo de recolectar durante unas horas basura de la isla de Corawi. Y en intercambio, bueno, te dan aquí alojamiento en la isla, pero en la isla no hay nadie, solo estamos nosotros dos, más el de security. Alguien de seguridad que está ahí para cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí estamos cocinando. So the dessert is coming first. Yeah, dessert is coming first. Ah, so no hay electricidad, so we have this candle here. So, yeah. And me, I'm chopping the vegetables. We're gonna have some what? Rice, what? Stir fry. Stir fry rice or something. Y bueno, este el agua. Y este es nuestro botiquín de primeros auxilios. Se supone que siempre lo tenemos. Y hay un teléfono de seguridad por cualquier cosa que pase. ¿Dónde está? Where's the phone? Well, anyways, it's charging, I think. Y bueno, así es más o menos por aquí. Este es el acceso de agua que tenemos. Viene directamente de una cascada ahí a 45 minutos dentro del bosque. Y ayer abrimos esto. Ahorita sale poquito agua. Entonces el agua viene clarita, o sea, muy limpia, de ahí la puedes tomar. Pero ayer de esta parte explotó y todo se fue. Entonces ya ahorita se arregló un poco. Y bueno, así es por acá. Okay, so this is the beach in the night. Not much to see. And we cook dinner. Hola. Bon appetit. So yeah, now you can see because there's a lot of flash here. But we just bring the candles. We cook some stir fry. What is this? Stir fry. Yeah, some rice here. And that's our tent. Hopefully, it's not gonna rain tonight. Yeah, because last night was raining like crazy, so we needed to relocate tonight. So yeah. Looks a little bit scary, no? But it's not. So you see, everything is super dark. So yeah. Well, that's it. A little bit. Ah, there's a boat there. Bueno, pues aquí acabamos de pasar por la tormenta de la playa. No se ve nada, pero esto, allá afuera están las mismas palmeras que habíamos hace rato. Aquí está la cocina. Y tenemos aquí compañía. Las dos perras de ahí vinieron a ayudarnos. La casa de campaña casi se cae porque empezó a hacer mucho viento. Y ahorita entramos ahí. Nada más que se vayan los perritos. Porque ellos de hecho viven del otro lado de la isla con el de seguridad.